El director general de admisión, magíster Ronald Dueñas Ponce de León, mencionó que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco incluirá a partir de la fecha la evaluación basada en actitudes y conocimientos y los nuevos criterios de evaluación, en respuesta a la ley universitaria y a la uniformidad con otras casas de estudios superiores que aplican el modelo de evaluación por competencias. Efectivamente. O sea, de acuerdo a lo que establece la ley universitaria 30.220, así como nuestro nuevo estatuto, entonces el examen de primera oportunidad va a ser ahora considerando lo que son las aptitudes y conocimientos. En procesos anteriores solamente la evaluación era en base a conocimientos, en base a las asignaturas que los estudiantes llevaban en educación secundaria. Sin embargo, ahora tenemos esa variante. Como vuelvo a agregar, aptitudes y conocimientos. Dentro de aptitudes está lo que corresponde a lo que es razonamiento verbal y razonamiento matemático. Y por cada área que nosotros tenemos, a nivel de nuestra universidad, tenemos cuatro áreas. El área referente a ingeniería y ciencias básicas, donde están todas las escuelas profesionales de ingeniería, incluido matemática y física de educación. El área B, donde está ciencias de la salud. El área C es ciencias empresariales. Y el área D es ciencias sociales. Ahora, por otro lado, también ha habido algunos cambios en cuanto al sistema de evaluación. En los exámenes anteriores, por pregunta bien contestada, se les bonificaba 5 puntos. Pregunta no contestada, 1 punto. Y pregunta mal contestada, 0 puntos. Sin embargo, en esta oportunidad, los cambios que se han hecho es el siguiente. Pregunta bien contestada, 5 puntos. Pregunta no contestada, 0 puntos. Y pregunta mal contestada, menos 0.5. Entonces, esto indudablemente no para que los postulantes también tomen en consideración este aspecto, porque como vuelvo a ver, ha sido ya casi una costumbre en los anteriores exámenes, este sistema de evaluación. Este sistema de evaluación estamos adoptando nosotros en función a un encuentro nacional que hemos tenido a nivel de todas las universidades del Perú, y lo que queremos es tratar de ir uniformizando los criterios de evaluación que se tiene a nivel de las universidades, sobre todo públicas del Perú.